Okay, guys, ya es a las 5 de la mañana. Déjame agarrar mi reloj. Pero ya es tiempo de ir. Amaneció lloviendo. Y frío aquí afuera. Me siento atrasado porque me levanté a bañarme. Me siento que eso me puso un poco atrasado, pero todavía creo que voy a llegar en tiempo. Y ya vamos en camino. Amaneció no tan frío, 45 afuera, pero sí empezó a llover. Yo me levanté a las 4, pero no me listé ni nada hasta las 5. Pero ya, gracias a Dios que podía levantar bien, que me dio otro día más, yo, mis niños, mi familia. Nos vemos en unos 7, 8 horas. Okay, guys, ya estoy en mi troca otra vez. Ya es el 2:40. Ya ando 40, ya salí de mi trabajo. Me tardé un poco ahí adentro porque compro cosas aquí en Sam's. Voy a hacer un haul ahí en la casa. Ya llegó a la casa, me mira rojo porque estaba bajando las cosas. Nathan me ayudó y aquí están las cosas de Sam's, mi haul de Sam's. Yo voy a empezar aquí en este lado. Nathan puso este aquí. Yo voy a empezar aquí en este lado. Compró 3 cajas de jugos para los niños. Ellos tienen 2 semanas libres. So no van a estar en la escuela por 2 semanas. So compró jugos también para Navidad. Compró esta porque se mira como bien rico. So quería darles algo como así. De dulce, pero como algo que ellos gusta, como palomitas con Reese's Chocolate arriba de los palomitos. So yo creo que los niños van a gustar. Compró 2 latas gigantes de elote. Yo creo que es suficiente para Navidad. Voy a hacer elote que hizo mi suegra. Ella tiene una receta ahí en su canal si quieren ir a apoyarla y mirar esa receta, cómo hacer un rico elote con crema. Un rico elote para ir al lado de tu pavo o la comida que van a hacer para Navidad. Vayan a seguir mi suegra. Voy a poner su canal aquí arriba y el video de su receta aquí abajo en la caja de descripción. También puede ser un green bean casserole, que es un casserole de hijotes. So compró 2 latas gigantes también de hijotes. Yo creo que este es suficiente. También compró estos porque se miraban como yummy. Son French toast y viene con ¿cuánto? Yo creo que era como 50 sticks de French toast. Compró jabón para lavar ropa. Compró estos que hace oler tu ropa bien bonita. Compró 2. Compró leche para hacer pancakes aquí en la casa y para que los niños puedan comer cereal durante esta semana. Compró 2 bolsas de estas mandarines. Mis niños encantan estos. Compró un bolsa gigante de papas. Están gigantes los papas. Este es para hacer pudín de papa. Ha! No way. Este es para hacer pudín de papa. Compró esta. Ok, wait. Compró esta también porque cuando fuimos a IHOP, Nathan encantó mucho estos salchichas. Y yo también me gusta esto. So, compró esta para ir al lado de unos huevos en la mañana. Compró esto que viene, cada caja viene con 4 packs de cream cheese. Compró 2 para mi mamá, los demás son para mí. Yo sé que yo necesito unos para
un dessert que estoy planeando de hacer. También necesita uno de estos para el elote. Y lo demás son para la casa. Compró pan para hacer sándwiches para los niños. También pan tostada en las mañanas. Compró estos para día de Navidad para comer aquí en familia con pavo, hijotes, papas de pudding, elote. ¿Qué más vamos a tener? Oh, a lo mejor spaghetti verde. ¿Y qué más? ¿Qué más? No me recuerda todo la mini que vamos a tener, pero sí, estos van a ir con la comida de Navidad. Compro más tocino para comer en las mañanas con huevos y ya compro más huevos. Yo voy a dar un cart, una de estas cajas, a mi suegra porque ella me dijo que necesitaba una docena y estos son para aquí porque con los niños y con 6 niños se acaban bien rápido los huevos. Y ahorita mis gallinas no están poniendo huevos cada día o seguidos o muy bien. Y estos son unas cobijas que yo encontré ahí en Sam's. Se miran bien bonitas. Este es para un niño, es un dinosaur. Así es como debe de mirar. Throw it away, ok. Dice que ese ya acabó. Ok, make a trash bag. Este es un dinosaur y este es un regalo para uno de mis sobrinos. Este es un unicorn, es para una sobrina. Y este es, ¿qué es este? Este es un monkey y compró 2 porque nomás tenía 2 tipos. So, estos dos son para unas hermanas chiquitas. Estos dos son para unas niñas de mi familia que son hermanas. Este es para otra niña en mi familia y este es para un niño en mi familia. Y están bien suavecitos, bien soft. Quiso comprar unos para mis niños, pero ya compro mucho para ellos. Pero, oh my God, se siente bien soft. Me encanta estos, bien suavecitos. Pueden encontrarlos ahí en Sam's. Y este, Nathan está poniendo un bolso de basura para mí. Pero todo esto era mi haul de Sam's. Incluido estos regalos. Buenos días. Hoy es martes. Y se siente mucho más mejor aquí afuera. Bien frío. Tengo que limpiar la sala. No grabó mucho cuando llegó ayer. Mi suegra sí vino a la casa. Dejar algo para Bella. Recogió los niños, mi mamá los llevó a comer a Cici's Pizza. Así es como quedó mi cabello de ayer porque puso mucho hairspray. Pero al último tuve que ponerlo en un chongo porque estaba trabajando mucho y sudando. O sea, era mejor poner mi cabello en un chongo. Pero anoche me puso bien, no bien aquí padre, pero ya puso los regalos de mi esposo, los niños aquí, todavía necesita bolsas para estos. Y hay unos aquí también. Y todavía falta decorar el árbol. Pero aquí es donde están jugando los niños. Tiene pantalones aquí de Jay y su jacket. Y mira cómo se salen los cushions de la y limpiar aquí. So no hay mucho para limpiar, pero ya. Yeah. Ellos van a estar jugando. Let me see. Oh, yeah. Voy a hacer desayuno para ellos ahorita. Jay está en su recámara jugando. I said no more toys. Yeah, we need house. We're going to need some houses. No, no more. That's it. The Batman house. That's it. That's the last one and no more. Because then y'all don't like to clean up. No more. I like Batman's house. This is the hat that Sean. Nathan, go put that hat on. What hat? Sean, give me this water. I need it for my medicine.
It goes the other way with the Ninja Turtles in the front. Ninja. And who's that, Nathan? Like, who's that? This baby. Who's the baby? Baby Bill. But whose baby is he? Fire. Is he Sean's baby? No, he's my baby. Pero voy a tomar mi medicina. Lo bueno es que la cocina está limpia. No va a durar, pero está limpia hasta ahorita. Bella, come here. Belle. Isabel. Come here. Bring your teddy bear thing. Bella quiere abrir su teddy bear porque no ha tenido tiempo a abrirlo. Estos días que estaba trabajando, que estaba con mi mamá o con mi suegra, y estábamos ocupados. Pero me dijo anoche, pero hoy no. Yeah. Your teddy bear thingy, where's it? Yo quiero comer, no sé, huevos, a lo mejor salchichas de los que yo compro ayer en Sam's. Y quería hacer esos French toast sticks para los niños. Here. So, this whole we're thing was like 9 or 8, right? So, today is what? The 21st. Tuesday. This is 21st, right? So, 4 days. So, yeah, you're gonna open all these. You already opened that one? No. Okay, go ahead. See yellow. Mm-hmm. That one's cute. See yellow. Remember I had this blue that's like the cowboys? Mm-hmm. And I had this pink one. And then this one. Okay, open the others. That one's cute. It's a teal. Este está bien bonito, me encanta este color. Oop. That's fine. Purple? Purple with silver glitter. Open them both. This one. That one's cute too, it's like a snowy color. No blue and a pink with gold glitter. So estos son los que ella ya agarró y vamos a ver los últimos cuatro estos días que vienen. Estos panecitos voy a trabajar en hacer desayuno y después voy a trabajar en editar videos para ustedes porque sí estoy un poco atrasada. Me antojo un café. Salchichas. A ver cuántos nos hacemos. No sé si todos los niños van a querer. Y puede hacer esto, que son biscuits. A ver si los niños van a gustar estos. Vamos a prender este de arriba a 350. Nomás poner start. Y ya, me gusta prender la luz para mirar adentro.
Hey guys, es horas después, muchas horas después. No estaba grabando porque cuando me grabé no pude hacer las cosas que quería hacer. Todavía falta a limpiar la sala, como aspirar, recoger, acomodar las almohadas, limpiar las trastes de hoy en la mañana. Todavía tengo este guardado aquí para los niños. Tengo que poner este en su lugar y limpiar aquí. Pero apenas llegamos de ir a donar más ropa y cosas que no tenemos espacio. De cosas que ya no nos queda bien o no tenemos como espacio para esa ropa cuando no estamos usándolo. Porque sí tenemos mucha ropa. Y yo estaba limpiando mi closet. So, fue a donar mucha ropa mía. El otro día era mucha ropa de Bella y mucho de los niños. Y como fue a donar, ropa, pasó a comprar comida para los niños. So, ahorita yo voy a ir a enseñarles. Los niños ya recogió sus juguetes, nomás tengo que acomodar la sillón. Y aspirar. Pero ya limpié muy bien mi closet. Tengo que barrer y trapear y acabar de limpiar mi baño y mi recámara. Ahorita así es como se mira mi recámara. Tengo que agarrar los otros almohadas a poner estos arriba de las almohadas. Apenas cambió mi sábana para este gris. Tenía una azul. Y así es como se mira. Y así es como se mira mi recámara. Tengo este aquí porque estaba limpiando el baño. Así es como se mira mi lado de mi baño hasta ahorita. Tengo que limpiar el espejo. Poner todo esto en el baño de los niños. Así es como se mira mi closet. Se mira mucho más mejor. Porque la verdad tenía mucha ropa aquí. Los domingos nomás agarrar cosas de aquí, tratarlos y ponerlos. Si no me gusta, no tira al piso. Pero así es como se mira. Tengo un cabinet aquí con todas las cosas de mi negocio. Puso este aquí. Tenía ropa aquí colgado, pero lo quité todo de este lado y lo puso aquí en este lado. También tengo ropa aquí, pero mi plan es para este es poner unos shelves aquí en la esquina, poner un poco de decor y poner este en el pared, este también, y tener estos aquí arriba con un poco de como cosas aquí de Scentsy y todo eso. Tengo este aquí para oler bien en mi closet. Y nomás tengo pocos de flores aquí de otoño que tengo que poner en la attic, pero puso aquí por mientras. Y unos florecitos para verano aquí también y un poco de decor para la casa aquí. So, cuando saque las cosas a veces lo pongo aquí, unas bolsas para vender aquí también. Pero se mira mucho más mejor mi closet. Me encanta cómo se quedó. Se mira mucho más mejor. Y puso todos mis zapatos aquí. Y tengo mis cosas para mi negocio de dulces aquí porque no hay espacio en mi despensa. Pero sí, es lo que estaba haciendo. Y también limpiando aquí mi baño. Todavía falta un poco. Tiré muchas cosas que no usa o no sirve. Y lo mismo con mi recámara, nomás tengo que poner estas cosas abajo del árbol. Tengo que comprar bolsas para estos. Estos son regalos. Y colgar esta camisa que es de Jay. Voy a colgarlo en un ratito. Voy a ponerlo aquí. Y es todo por mientras. Aspirar y levantar estas cosas. Pero ya. Ya mero mi recámara va a estar listo. Mi esposo viene hoy en la noche o mañana en la madrugada. No, voy a quedar con ese broom ahí para barrer todo aquí en la carpeta para nomás hacer,
para nomás aspirarlo. Poco a poco estoy haciendo todo lo que quería hacer o todo lo que tenía planeado hacer. Nomás tengo una bolsa de ropa aquí de los niños para la escuela que tengo que colgar también, que mi mamá me dio. No voy a hacer mi pelo hoy, no voy a lavarlo hoy tampoco porque apenas lavé ayer y no es bueno lavar tu cabello cada día. Pero hay gente que sí lo hace y está bien, pero para mí no. Ya me siento mucho más mejor. La recámara de Bella se mira mucho más mejor. Nomás tengo que cambiar sus sábanas y su cobija porque todavía no he hecho eso. Y nomás poner unos zapatos de los niños en su recámara de ellos. Y qué más se me hace. Tengo ropa para poner en su lugar. Como ya doblé todo esto, me gusta doblar en el piso, nomás que los niños estaban jugando con esos pantalones. Pero voy a poner todo esto en su lugar. Ella estaba acostada aquí, so es la razón que su cama se mira así. Ok, guys, ya pasó un buen tiempo. Ya me lavé. Ya me bañé. Y así es como voy con mi cabello. Ya es tiempo de ir. Tengo mis zapatos, o mis soccer shoes, en mi troca. Ojalá. Ojalá, porque yo no sé. Voy a ver. Yo creo que los dejé ahí en mi troca. Como se va a poner un poco frío, ya estaba poniendo caliente, pero ya como el sol está bajando, está poniendo un poco frío afuera, eso me puso manga larga y pantalones abajo de mis shorts. Y lo mismo para los niños. Go over and you see my soccer shoes are. Oh, I got them. I got them there in here. Aquí están. Aquí están. Ya está lista y ya estamos listos. Y sí, está poniendo más frío. Y sí, sí está poniendo más frío. Ya apenas llegamos y sí está poniendo más frío. Did you want another jacket? There's another one. I want one, but llegamos al mismo tiempo. Carolina y Andy, vamos a caminar juntos para acá. No se mira como mucho luz, pero algo es algo. Ok, guys, ya estamos saliendo de practice. Mira, mi cara está bien rojo. A ver si puedo mirarlo más. A ver si puedo mirar mi cara más. Mejor aquí, pero sí. No está tan rojo, pero jugamos muy bien. Estábamos nomás passing al principio porque no tenía luz. Y nomás una luz. Estábamos pensando que más iban a aprender, pero no. Jugamos así, pero lo bueno es que podíamos jugar un poco más. Pero el último, cuando estábamos jugando contra cada uno,
against each other, hizo más mejor. Ya es las 7:47 y sí, es 55 o 56 afuera. Sí, estaba un poco frío, pero ya cuando estaba como running y jugando, me quité bien rápido del frío. Pero ya vamos para la casa. Tengo que llamar a mi esposo. Él ya salió de trabajo y ya fue a cortar su pelo. Y me dijo que iba a descansar y dormir muy bien antes de venir. Y me dijo que cuando salía de practice, que quería hablar conmigo antes de ir a dormir. Porque se va a ir a dormir y va a llegar, va a despertar a las 3 de la mañana para llegar aquí como a las 6, 7 de la mañana. Pero ya, ya me voy a ir. Tengo que fiar cómo llega a mi casa. Pero nos vemos ahí. Ya llegamos a la casa. Los niños están jugando con ellos. Tengo una vacuum aquí para aspirar. Pero no voy a aspirar hasta la mañana porque ya me siento bien cansada. Tengo mucho sueño. Ya es el 8 de la noche. Oh, wow. Y quiere descansarme un poco para levantarme temprano para aspirar y limpiar lo que me falta en mi baño antes que llegue mi esposo mañana. Pero lo demás ya es listo. Ya apenas puso este tray en su lugar. Voy a dejar este hoy para la mañana. Ya lavé los trastes. Nomás tengo este aquí para que los niños no hacen como murido con esto. Pero ya todo ya está limpia. Los niños saco más juguetes ahorita para jugar. Y yo creo que es todo para hoy, pero nos vamos a poner ayer, hoy y mañana juntos. So nos vemos en la mañana. Buenos días, buenos días. Así es como me despertó hoy. Ya tengo un ratito despierta. Mi esposo llegó como a las 7, 6 y media de la mañana. Ya es las 9. Nomás Sean y Jay están despiertos. Bella y Nathan todavía están dormidos. Pero voy a trabajar en hacer desayuno ahorita. Y cuando ellos despierten ya va a estar lista la comida. So, vamos a hacer eso ahorita. Mi esposo está en la recámara de Bella acostado y porque yo estaba doblando ropa, mucha ropa, ya mero alcanza toda la ropa de la casa. ¿Qué iba a agarrar o hacer o qué? Me puso chapstick en mis labios porque están bien secos. ¿Qué iba a hacer? Ya me olvidó. Vamos a hacer huevos con tocino. Tengo este pan aquí para los que quieren. Y qué más. El morón pancakes. Nathan me dijo ayer que quería pancakes. Ok, así es como mira mi plato. Tengo un huevo, tocino y pancake. Los niños ya están comiendo aquí su comida. Is it good, Sean? What's your favorite, Nathan? The pancake? The tortilla is hot, okay? What's this? Another pancake? Mi esposo está ayudándome a calentar tortillas. Estos son de Sam's y estos son los que compra o gusta comprar mi suegra. Hacerme un café. Ya está listo mi café, bien calentito. Yummy, yummy. Okay, guys. Ahorita voy a ir a la tienda a buscar lo que me falta para hacer la comida para mañana. Me falta limpiar un poco aquí en la casa
Estábamos limpiando cada día muy bien, nomás con los niños aquí en la casa, mi esposo, es algo que tenía que hacer cada ratito. Ahorita voy a poner este en mi car para ir a donarlo. Tiene todos sus canisters, todo esto. Y este está bien, nomás que Bella escribió todo eso, pero se quita bien rápido. Yo nomás voy a ir a dejarlo porque no tenemos espacio para este. Y voy a ir a donar más ropa antes de ir a la tienda, porque la tienda donde yo quiero ir es en camino donde donar todo esto. Pero sí, mi esposo y los niños chiquitos están ahí atrás de la casa. Mi esposo va a estar trabajando en hacer algo para poner como semillas aquí en la yarda de nosotros. Y mientras él está haciendo eso, los niños chiquitos van a estar jugando con su bike. Jay está jugando en su Xbox y Bella está jugando en su recámara. Pero yo voy a ir a la tienda mientras ellos están equipados aquí en la casa con mi esposo. Ya llegó aquí a la tienda. Se parece que hay mucha gente. No me gusta venir a las tiendas. Y más si hay una línea larga. Yo creo que sí va a ser porque nada más falta que es dos días para Navidad. Pues mañana vamos a hacer la comida con mis suegros. Okay, no está tan lleno como pensé, pero ya agarro esta. Esta es la gel que me gusta usar para mi pelo y para el pelo de los niños. Voy a comprar uno de estos a ver si en caso necesitamos estos. Son 90 centavos cada uno. A ver qué más encontramos aquí. A ver si pueden encontrar las cosas que yo quería comprar. Yo quería la otra marca. Yo quiero esta marca, pero no dulce de leche. I don't want the caramel. Si voy a agarrar una de estas como quiera. A ver si encontramos la otra. No. Si lo encontré, o encontró aquí. Media crema también. Ok, guys, este es todo que voy a llevar, que es vanilla extract sour cream y este crescent rolls, la media crema, la lechera, y es todo. Yo me voy a ir a ponerme en línea para pagar. Y Nita está aquí jugando. Mi esposo está trabajando aquí afuera usando todo esto para hacer welding. Aquí está Oreo. You help Daddy clean up? You help Daddy clean up? Oh yeah. Okay, come on. Come on. Good thing I wasn't behind it.
Now would I have to blame me for another broken toe? Mm-hmm. Nathan, go that way, because this thing can fall. It can fall and hit you. This thing can fall. It already fell one time. Well, the first one? Mm-hmm. You got all these ones to go, and then one here, one here. And then one here. Don't ride over here, Nathan, because this thing can fall and it can hurt you. Mi esposo está trayendo sus cosas para trabajar aquí. En esta parte de la casa. Aquí está Oreo. Y las vacas están comiendo comida. Y ahí está India, la hermana de Orion. Ya pasó un buen tiempo, todavía mi esposo está afuera trabajando en algo. Yo tengo que limpiar la cocina. Ahorita pasó a Chick-fil-A comprar comida para los niños, lunch. Para mi esposo, porque sí está trabajando mucho aquí afuera de la casa. So voy a tratar de bajar toda la comida. Oreo, no. Y en el street sin tirar algo. Ellas bien acomodadas.
bien acomodadas. Oh.